de verlas, verlos y nada, bueno, obviamente Rafael es un referente mundial y para nosotros fue una ayuda grande. En realidad Cacho recién me llenaba elogios, pero elogiarle es él, porque él fue el que me taladró la oreja con este tema, con todo afecto. Y bueno, decidimos empezar, primero que nada, buscando a los que saben. Y por eso buscamos los que de aquí había que tenían experiencia. Estoy viendo ya bien en el fondo, lo veo a Félix Cantarocci. Pero qué grande, hola, ¿cómo te va? Este buen señor estaba en este tema cuando yo era soldado médico, y me castigaba ya en esa época, viendo que le cuidaba a los enfermitos que estaban en diálisis. Pero lo quiero igual, hola Félix, ¿cómo estás? Me hiciste hacer muchas horas estas, doble tú, no, después hablamos de eso, después hablamos. Entonces, la verdad que encontrarlo a Rafael fue una cosa fantástica, porque tenía, en ese momento trabajando en Italia, ¿no? Estaba en Italia. Y bueno, una experiencia fantástica. Yo siempre digo que conocimiento, uno puede tener el conocimiento propio, pero hay que trabajar siempre con también el conocimiento ajeno, sobre todo cuando el conocimiento es práctico, de operativo, de gente que ha tenido buenos resultados, que no es solo la cuestión teórica, ¿no? Y él había tenido siempre muy buenos resultados. España es un país que sigue teniendo muy buenos resultados en esto, ustedes lo saben. Hace poco leí un artículo que estaban preocupados porque la disminución del tránsito en las autopistas por los problemas de la crisis española y porque las autopistas son caras, estaba dejando con menos accidentes, que era la principal fuente de provisión del golpe. Horrible, pero cierto, ¿no? De todas maneras, entonces empezamos tratando de trabajar con todas las provincias, hacer como tratamos de hacer siempre la política, junto con, no solo para toda la gente, sino con toda la gente. Trabajamos federalmente y, hicimos los primeros movimientos de crear el programa nacional. A partir de ahí, hicimos los contactos internacionales también. Esto fue en mayo del primer año, 2003, ¿no? Estamos. Sí, claro. Y ahí empezamos a trabajar, a sumar, a cambiar la historia en lo que uno puede, que para eso tiene que estar sentado en un sillón cuando tiene el honor de estar en un lugar público. Y creo que con gran participación de los que están acá, porque unos cantas caras conocidas, de todo empezó a pasar. Empezó a pasar además relativamente parejo entre las distintas Argentinas que siempre construyen la Argentina, ¿no? Y que constituyen la Argentina. O sea, por eso hicimos. Después que un gran avance fue el coordinador hospitalario de ablación y trasplante, esos 100 hospitales eran, ¿no? Que pusimos esto. Y empezó a cambiar, y después obviamente fuimos al cambio de la ley. Y el cambio de la ley también nos sirvió para hacer el debate que siempre agita a la sociedad y la pone de acuerdo con algunos temas donde obviamente las cuestiones antropológicas, los temas tabú, funcionan mucho. Yo me acuerdo que tuve que pelear con el propio presidente en ese momento, que estaba motivado por una cuestión de aldea, digamos. No, ¿cómo ve esto el donante presunto? Tampoco, me decía así. En mi pueblo, siempre la. Hubo uno que dijeron que estaba muerto y al otro día se despertó. Entonces uno le daba todas las explicaciones posibles, pero la anécdota de la historia era fuerte, ¿no? Pero finalmente, como sucede, cuando uno explica, realmente al final puede vencer esos miedos tan profundos, tan antropológicamente y culturalmente justificados. Y y así seguimos, y qué decir a ustedes, hemos duplicado, creo que es un éxito de todos, la tasa de donaciones y también la de trasplantes que hubo, de donaciones, en fin. Creo que iniciamos un camino que no se puede aflojar, por más que haya sido exitoso y hayamos tenido el doble. Primero, porque hay más necesidad que la que estamos haciendo. Y en segundo lugar, porque honestamente en los últimos años se ha mesetado un poco esto y hay que volver a darle un ritmo de manera tal de que esto vuelva a tener ese camino ascendente vinculado con las enormes necesidades que hay todavía sin concretar. Y en ese sentido, es la intención nuestra también con este centro que están hoy en estas jornadas iniciales poniendo a nosotros. Nosotros creemos siempre que, porque es la historia de nuestras propias vidas, que no es. Uno puede hacer muchas funciones y muchas acciones que tienen que ver con el beneficio común y puede seguir siendo servidor público más allá de que no esté sentado
en un sillón del Estado, puede hacerlo desde fuera del Estado y puede hacer también construir políticas de Estado o ayudar a consolidarlas. Así que en ese sentido, esa es la intención del centro, esa es la intención de buscar un lugar de encuentro, de convocatoria, de mejorar, de distribuir conocimiento, de distribuir información. Hay cosas que están pasando, que ustedes saben mejor que yo, pero una velocidad pasmosa. Todo este tema de las tecnologías 3D, 4D, probablemente resuelvan parte de uno de los temas más críticos. Y eso está ahí nomás, no es una fantasía lejana. Pero bueno, eso también va a exigir una cantidad de cosas a ser trabajadas y acomodadas de otra manera. Así que agradezco que esto, y espero que no sea la última vez que las veo, que los vea. Estoy seguro que Cacho y todo el equipo, Ricardo, bueno, viejos amigos de la casa que han trabajado históricamente en esto. Y esto es la razón de ser de esta institución. Construirse en el lugar, en el escenario, en la madriguera, si ustedes quieren, donde uno pueda realizar sueños y concretar acciones más allá de lo que en ese momento estoy ocupando como función. Esa es la idea, y vuelvo a decir, les agradezco muchísimo a todos, es un honor, felicitaciones a Cacho y todo el equipo, y por supuesto, no crean todo lo que digo Cacho de mí, denme otra oportunidad, por favor. Gracias.